A mi sobrino le dispararon. Estaba en mi casa y de repente nomás me avisaron que le dispararon. Y él estaba en la casa de su abuelo. Viste que él es muy mimado de su abuelo y siempre está con la casa de su abuelo. Y estaban así frente a la puerta y ahí le dispararon las piernas. ¿Le alcanzó una de las balas? Sí, le alcanzó la bala. ¿Dónde mismo le dispararon? ¿No te comentaron eso? Eso yo no sé, porque me avisaron, me dijeron, acá le dispararon. De la pierna, al falcado se fue la pierna, ahí, fue su pierna. Pero ahora está en emergencia, ahora le he llamado a mi hermano que dice que está bien. No se preocupa, sí, está bien. En el transcurso de la noche, durante las tareas de prevención, control y patrulla por el área de responsabilidad, así como en toda el área de Asunción, el grupo de operaciones tácticos, Grupo Lince, que estaba asignado en el área, estaban haciendo una recorrida y acudieron a un lugar de aglomeración de personas y polución sonora para verificar a las personas y tratar de poner orden en el lugar, a lo cual la gente se aglomeraron y los rodearon, y en ese momento los mismos, al verse acorralados, aparentemente hicieron un disparo intimidatorio y la bala fue accidentalmente por la pierna del chico de 6 años. El mismo fue derivado inmediatamente por familiares y personas del lugar hasta el centro de emergencias médicas, donde el mismo está fuera de peligro, está internado. Los mismos grupos Lince están en este momento en la comisaría a los efectos de que el procedimiento de rigor se haga. Al haber una herida de arma de fuego, disparo, vamos a hacer el mismo procedimiento como corresponde. Vamos a comunicar inmediatamente a las autoridades pertinentes. Criminalística ya está en camino para las pruebas que se van a realizar. Nosotros estábamos en nuestra casa, yo estaba trabajando justamente reparando una camioneta y ellos estaban enfrente. Y a mi señora se le fue un pedacito de bala, también que más o menos le dejó un pequeño sangrado, ¿verdad? Pero no le penetró mucho. ¿En qué estado se encuentra su nieto? Y le están haciendo una radiografía para saber la profundidad de la bala. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? 7 años.